Una cosa mía es que me hicieron brujería, porque yo hace muchos años tuve un novio bien pendejo. Este güey tenía dos novias en secreto, una con el pelo liso, yo lo tengo chino pero ahorita está planchado. Entonces a este pendejo se le ocurrió poner en Twitter: me encanta tu pelo chino. Y obviamente la otra morra dijo como: what the fuck, yo no lo tengo chino. Luego ahí se desató todo el pelo y ahí es cuando la otra morra me hizo brujería. Un día desperté con el pelo todo quemado, lo tenía hasta la cintura y desperté con el pelo todo trozado. Luego yo me lo empecé a agarrar y se empezó a caer. Empecé a llorar y mi mamá se despertó y me dijo: ¿qué chingados te pasó en el cabello? Se ve de la verga. Y yo: mamá, no sé, pero por favor ayúdame. Me llevó a una estética de aquí cerca y la morra que atendía me dijo: eso es un trabajo. Y yo: ¿qué carajos es un trabajo? Me dijo: niña, te hicieron brujería en el cabello. Y yo: qué verga, eso ni existe, porque antes no creía yo en estas cosas. Luego me enteré porque una fan me habló por DM de Twitter y me dijo: esta chava está diciendo que te hizo brujería en el cabello. Y yo: ¿cuál fue la puta necesidad? Luego me encabroné y corté al otro güey porque ya eran demasiadas cosas. Luego me dijo esta chava de la peluquería que si te hacen brujería se les regresa mucho peor. Y dije: ah, órale. Luego ya creí en esas mamadas porque la otra morra se empezó a quedar pelona y el cabello le quedó como por aquí. Y dije: a la verga, entonces esas cosas sí existen. Y yo dije: bueno, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ahora me plancho el pelo y no se me maltrata. Sabe Dios qué le habrá pasado al cabello de la otra morra, pero moraleja: no se peleen por un vato y no estén haciéndole daño a la gente. Ay, y ya.